Hola, bienvenidos. Yo soy H. La Acosadora y hoy haremos un diseño inspirado en Hello Kitty. Así que ustedes y yo, ¡vamos al taller! Sígueme en Instagram, allí conocerás un poco más de mí. Obviamente, Hello Kitty puede ser muchos colores, pero su favorito obviamente es rosado y voy a usar estos dos tonos, el de Ikika y esta Kokeshi que tiene estos glitters súper pequeñitos que me encantan. Aquí les estoy mostrando el Ikika y con blanco voy a hacer diferentes degradés, voy a hacer puntos. Aquí les voy a mostrar cómo estoy mezclando los colores. Simplemente al color de Ikika le puse un poquito de blanco, hice algunos puntos en la base de nuestra uña, o más bien en la punta de nuestra uña. Y así sucesivamente voy a ir aclarando este color para ir haciendo como un degradé de puntos hacia arriba. A mí me encanta mezclar esmaltes y obviamente el H-Ring es una herramienta perfecta para poder hacer esto sin tener que desperdiciar mucho esmalte y que también lo podamos utilizar rápido. Fíjense que yo no estoy aplicando simplemente más color, sino solamente el blanco. Hago los puntitos y ahí se está viendo el degradé. En el último decidí simplemente aplicar blanco y un poquito del rosado que ya tenía como para que diera un poco más de luz y se viera mucho más el contraste. Aquí lo ven y se ve el degradé. A mí me encantó esta técnica. Lo pueden hacer con líneas, con puntos, con varias figuras incluso. Así que es una buena manera de hacer un degradé. Ahora vamos a hacer aquí la carita de Hello Kitty. Debo confesarles que no tenía un referente visual en este momento, así que tenía que hacerlo como me acordara que fuera Hello Kitty. Entonces hice su carita que es como ovalada, no es totalmente redonda, y las orejitas van hacia los lados. Sin embargo, luego me di cuenta que las orejitas me quedaron un poco grandes con respecto a las originales, pero bueno. Ahora hacemos la naricita. Aquí me di cuenta que la naricita me ha quedado muy arriba, así que simplemente la repetí. Hago el delineado, lo estoy haciendo con acrílicos y con el pincel de detalle. Termino de delinear. Siento que realmente la Hello Kitty no me quedó como quería y por eso es muy importante que ustedes tengan un referente visual. Pero bueno, esta es mi imagen de Hello Kitty cercana y bueno, de todas maneras no quedó tan lejana. Quedó un poquito cachetona, pero bueno. Aquí están los bigotitos y listo. En esta quise hacer fue una textura de corazones, así que lo que estoy haciendo son líneas de diferentes corazones, de diferentes tamaños, varias posiciones. Lo estoy haciendo con esmalte y con el pincel de detalle. Hello Kitty es muchas cosas, pero obviamente es la ternura en pasta. A mí me encanta. Cuéntame en los comentarios si a ti también te gusta Hello Kitty y si un diseño así te lo pondrías en las uñas. Aplicamos el brillo, por supuesto, para que este diseño dure muchísimo más. Y muy bien, así está nuestro diseño inspirado en Hello Kitty. Espero les haya gustado muchísimo. Recuerden ver el video anterior, seguirme en todas las redes sociales. Les mando besos y abrazos al por mayor. Nos vemos en el próximo video. ¡Chao!